Dale. Vamos esa. Doradillo, ¿no? Está lleno de doradillo, che. Qué lindo, che. Ahí va, el primero. Grande. Vamos, esto recién arranca. Recién arranca. El primero que se acabó. La noche está en pañales. La noche está en pañales. Mirá, el Mati justo. ¿Qué onda? ¿Hay pique? Le vamos a mandar una foto al Mati, verás. De un dorado, mirá. Guarda que te muerde, sin miedo, agarralo abajo. Guarda que te muerde. Vamos a meter los dedos ahí. Ahí va. Ahora voy a sacar una foto. Para mi mamá. Ahí, mirá ahora acá. Listo. Evolución. Hola, guapatú. ¿Cayó una campana? ¿Eh? Lo que pasa es que la campana en esos agujeros se te va. No, boludo. Pero viste dónde se cayó más o menos? No, boludo. Bueno, se enterró y cagaste. Bueno. Ya tenemos el refugio. Y acá el polaco. ¿Qué está haciendo el polaco? Estaba acá probando suerte. ¿Qué está con la ranita? Estoy con la ranita ahí y acá estoy con carnada. Un poco de tripa y. Carnada por ahora. Pero papu, vení. Yo. En el bolsito hay hilo para atar esto. Ahora lo traigo. Acá no hay censura, amigo. Este es un refugio que está en el muelle. Allá atrás está la casa. Acá atrás, acá está el tío. El tío que fue a buscar a Emi a la cárcel. Ah, cierto. No, está todo bien. Todavía sigue libre. Se ve que se está portando bien. Bueno, vamos a buscar un hilo para atar la carnada. Hoy se pesca, claro. Tal, nuevo integrante del grupo. Nuevo integrante del grupo. ¿Cómo el nombre? ¿Escuela? No, hace rato, ya de la escuela. No hables de eso. ¿Y vos de qué pabellón saliste? Ahí está el hacha. Todo eso. Acá estamos. No importa, ya va a venir, ya va a venir. Como dijo uno que nos falló, la noche está en pañales. La noche está en pañales, le mandó. Vamos a volar. Elástico. Ya tiré. Mirá dónde queda. ¿Eh? Después de la birra se suelta, dice. Ahí está el puente. Este es el río Guazú. Vamos con el pola.
con un doradillo. ¡Ah, mirá, mi boya encima! Pescador que me cuida, mirá. ¡Esa! Está loquito, mirá cómo raja, mirá cómo raja. Mirá. ¡Ah, muy loco! Mirá qué lindo, boludo. Qué lindo que está. Hermoso, vamos, Chiquito, pero muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Ahora lo vamos a devolver. Se lo ensartó. Me va a morder, siempre. Ay, el que está enojado. ¿Querés que lo saque? Para que... Pasame la pisita, si no. ¿Pisita ahí, acá? Sí. Okay. ¿Qué está filmando el aire? ¿Listo? Agua. Sí, boludo. No me firme las tetas, boludo, ustedes están resarpados. Eso pescadito hay que devolverlo, por favor. Atardecer hermoso. Che, no hay más mojarro. Ahora está ahora. ¿Viene? Vamos a ver qué caña. Vamos a activar. Si es verdad, ¿viene o no viene? Ahí tenemos un pique del Pola. ¡Ah! ¡No te digo! Borralo ese video. ¿Y? No, que viene. ¿Qué hay acá? ¿Dónde está? Vamos. Uy, ¿patí? ¿Patí qué? ¿Patí? Ojo. Una vieja. Una vieja. ¡Una vieja! Dale un beso. Le tenés que dar un beso. Bien, vamos. Le tenés que dar un beso y la tirar al agua. Así vienen los pescados. ¿Pasa la cámara? Sí. Le das un beso y la tiras al agua. A vos que te gusta besar a la vieja. Ah, me encanta. Sí. Ahí está. A ver. Sacate la bufanda esa que tenés ahí, que se te ve en la cara. No, la de trayecto pesca, pa. Tiene premio hasta ahora, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Qué onda acá en el fogón? ¿Este lo grabaste cómo va? No. Mamá. ¿Y acá? Hay papita también. Papa frita. Más crocante para mí, por favor. Bueno. No, espectacular. De otra manera no puede ser. Mejor que en casa, ¿no? Está medio flojita la pesca, pero... El resto viene bien. ¿La fumadera dónde dejé? Como siempre. Yo vení, papá, yo vení.
Ahí viene el barma. Ahí viene el barma. No puede ni hablar. Para, no. Es para que no se prenda a fuego el vacío. Ah, nada es más. Por la duda, para por tirarle, la duda. Para tirarle duda. Del asado, ¿no? Claro, es un extinguidor este. Se está decorando el vacío. Está re loco, este. Ahí está. Va el papel cristero. El trapito. El esquí para la hacha. El esquí. El esquí. El hacha dice. Estoy buscando un trapo. ¿Qué está tomando? Esquí. Esquí. Pásame la sangre de Cristo, este gato. Uno. Dice que tomo que no. Esperan que se angosta eso. No, boludo, que ahí caen para los juncos. Una de serpiente, no está. El Emi. Tienen que seguir a las cañas solas. Acá en Río Guazú, pasándola espectacular, espectacular esta noche y lo mejor es el grupo que tenemos. Son todas personas excelentes. 10 puntos. Nos merecemos el impasse, la calle. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Como el que lo está filmando también, porque no sale en cámara. Pero es el mejor. Que yo soy el mejor, dijo. Yo soy el mejor. Con la cámara a la mano. Yo. Dale. No, boludo, yo una vuelta. Sí. Era joda, éramos todos chicos, viste. Íbamos ahí a donde ahora es la reserva de Lavallol, viste, Santa Catalina. Nos metíamos con las motos. Este pedazo, al bosque. Claro, viste. Y ahí pasábamos con las motos. Y adentro había como así, como calle, viste, tanto que la gente se mete a andar en moto y esas cosas. Tipo sendero. Claro, viste. Y íbamos con la moto para ahí, pibe, viste. Y después salíamos, viste, que. Del lado del camino de cintura hay como una facultad. Bueno, eso adentro de la reserva es toda una calle asfaltada. Y veníamos por la calle asfaltada a la chapa y cuando estamos haciendo así la curvita vimos pasar algo corriendo chiquitito así, boludo. ¿No era Ledesma? Sí, para mí que no, no sabés, boludo. El cagazo que me pegué. Mira que mi comentario. Cortá, cola, cortala, no lo cortala. Lo iba mal, lo iba mal. Volvimos para ver qué onda, pero no. Pero aquí lo vieron corriendo ahí. Sí, 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 vimos que algo corrió, viste, pero no era un animal, boludo. ¿Te das cuenta cuando dice? ¿Pero corrían dos patas o...? Sí, en dos patas, boludo. A ver, ¿cómo hacía? No, boludo. Sí, corte. ¿La del Dibu hacía? Sí. ¿Qué hijo de puta? El Dibu. No, qué cabazo. Yo no tengo una. Por suerte. No, yo cuando me casé, la mano. Corta. Qué avispado que está, Qué avispado que está, está lúcido. Mira, despierto, boludo. Qué avispado que vino. Pero sacada la cosa que decía Marco. Ahí teníamos un velador. Y allá está el hijo. Se asomó la cabeza. No. Ay, no, mamita. ¿Cuál es el motivo por el cual estaría interesada? Porque no tengo la línea yo. Claro, pero en este caso le podríamos cambiar a su nombre, no habría ningún problema. Mire, yo estoy verificando en el sistema que usted está haciendo recargas frecuentemente y eso es... Woo!
¿Eh? ¡Soy tu tío! ¿Viene? Sí. Algo está viniendo, ¿eh? Va, Mobiliano. Dale, Mobiliano, que tenés que pagarte la frita, ¿eh? Los fritos tienen que salir ahí, ¿eh? Mira, se viene por acá, ¿eh? Ayudamos ahí, a ver qué onda. Copo. No, pero acércate vos con la caña. Copo. Acá, papá. Copo. Mirá qué lindo padrecito, nene. El copo, boludo. Papá. Pará. Pasá por abajo. Tenelo ahí. Pasá por abajo. De la caña. No veo nada por el cielo. Por acá, pasá por abajo. Vamos, nene. Mirá cómo lo copié. Ahí está. ¿Qué trabajo en equipo, papá? ¿Cómo lo copié? Mirá vos, no se ve por el sol, ponete otro lado. Dale, Emi. Dale. Toma tu captura, Emiliano. Vení por acá. Ahí, quédate. Vamos con ese patí, amigo. Hermoso patí, papá. ¿Qué patí? ¿Nos vamos a comer frito o qué nos vamos a comer frito, drogado? Sensaciones. ¿Cómo estás? De 10. Hermosa papá. Mañana, ¿verdad? Recién arranca esto. Recién arranca, sí, pa. Recién arranca. 7 de la mañana. Ah, vete. No esperas el pique. ¿Viene? ¿Viene? No. Sí, un picudito, ¿qué? No es. No, todavía no. Algo es algo. Peor ni nada. Es parte, recién arrancamos la mañana. Mira, ahí se suelta. Tanto pescado se devuelve, viejo. Que no fallan, ¿no? Sí, ese es el pique ahora. Sí, un patí lindo salió. Se tiene que empezar a dar. No tenemos lombrices, ese es alrededor. Las lombrices son muy finitas. Ahora sí, ahora le saco esto y lo ponemos. Buena porción esa. Sí, ¿no? Se pegan entre ellos. Ahí está. Hola.
A ver el artilugio. Esto es un espectáculo. Mirá, nene. ¿Qué trae? Mirá. Yo qué sé. Esa balita. Un doradillo. Una boguita. ¿Qué tiene? ¿Qué mierda? Más. Un doradito. Un doradillo. Mirá, encima el otro también.